transmite Puerto Rico TV Canal 3, con estudios centrales ubicados en Ruta Nacional 12 y arco de acceso a la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones, República Argentina. Desde agosto del año 1999 se iniciaron las transmisiones regulares del Canal 3. Fueron muchos los envíos que salieron al aire en estos 20 años que te proponemos repasarlos a continuación. Durante todo este tiempo, el primer programa y que continúa hasta la actualidad fue El Noticiero. Buenas noches, bienvenidos a Canal 3 Noticias. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este emprendimiento y que han confiado en nuestra tarea periodística que comienza hoy y que estaremos a partir de ahora todos los días, de lunes a viernes, acompañándolos a ustedes, trayéndole toda la información siempre a partir de las 20 horas. Muy buenas noches, Juan Alberto González. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 3 Noticias. Un anhelo de la gente asociada a la Cooperativa de Luz y Fuerza Libertador General San Martín, de tener un canal local. Hoy lo podemos tener y podemos contar con todas las informaciones que suceden en Garuapeca, Piobí, en el departamento y, por supuesto, aquí en Puerto Rico. Vamos directamente a las noticias. En su primera etapa, la conducción estuvo a cargo de Daniel Monjes y Juan Alberto González. Posteriormente, se incorporaron nuevos conductores a este envío diario que refleja las noticias y las actividades de toda el área de cobertura de la Cooperativa Luz y Fuerza. Ese año, 1999, comenzó el primer espacio dedicado a la música, que se denominó Bien Regional, ciclo que continuó hasta el año 2011 y que se emitía los días sábados por la noche. Tirado en la cama, donde estaba colgada de un hombre. La tradición es nuestra casa. Adelante, te esperábamos. Sentimiento de nuestra tierra. El espacio para el ambiente musical tuvo su continuidad con Sentimiento de nuestra tierra, conducido por Eduardo Negro Pfeiffer, que comenzó en el año 2010 y se mantiene hasta la actualidad. Y en cuanto a música regional, con la conducción de Matías Hasser, en el año 2014 se incorpora a la grilla el programa Latidos de mi Tierra, con música y entrevistas a protagonistas de nuestra región. Con mucha música empezamos 3M. El primer track de hoy pertenece al dúo sueco Axwell e Ingrosso, Más de lo que sabes. Los envíos musicales, durante 2017, se pone al aire la propuesta de clips denominada 3M Música. A ellos se incorpora en el 2006 y permanece por varios años Esencia Alemana. Es grato y placentero para nosotros poder decir presentes una vez más, sabiendo que ustedes están del otro lado listos para que compartamos juntos una hora con una amplia gama de material para que la disfrutemos entre todos. Conducido por Marisa Rindfleisch, que se encargaba de difundir la música y costumbre de ese país y también la cultura de nuestra región. Y con la producción de Canal 3 junto al maestro Danilo Santinelli, en 2017 se inicia la propuesta denominada Música Luz. Difundiendo las actividades de la Academia Familiar de Ciencias Musicales. Durante el año 2000 se sumó un resumen deportivo, conducido por Dani Monjes y Juan Alberto González. Este último también estuvo al frente de un proyecto deportivo que salió al aire en el año 2006 en El Noticiero y en el año 2008 y 2009 siguió con Sucesos Deportivos.
Hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 3, bienvenidos a Sucesos Deportivos. En el ámbito deportivo se desarrollaron varias propuestas. Automanía, conducida por Javier Friedrich, se encargó de la cobertura de las distintas actividades del mundo motor, más adelante bajo el nombre de Más Motores. Luego se sumaría en el año 2013 la propuesta Más Deportes. Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Estamos dando inicio a esto que es Más Deportes. La misma productora, Láser Visión, tuvo a su cargo la puesta al aire de los queridos 70 TV. Tan llena de amor, te vi bailando. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Con la conducción de Julio de los Santos, que tuvo su debut televisivo en el año 2010. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por esperarnos, por no fallar a esta propuesta que hace Canal 3 en una coproducción con todo un equipo de gente que estuvo trabajando mucho para poner al aire este programa y realmente con la mejor onda, con el mejor ánimo para que ustedes tengan en su casa todos los jueves a las 21 un producto que de alguna manera sirva a toda la familia, porque la intención un poco es esa, ¿no? Compartir cosas con nuestra gente que tienen que ver con nuestra gente. ¿Sí? Punto de Encuentro fue una propuesta conducida por Beatriz Luckman, luego acompañada por el pastor Darío Dorch. Se emitió entre los años 2000 y 2004, abordando distintas temáticas de interés general. Con esa propuesta y la producción del canal Más Acá en el Tiempo, Beatriz Luckman conduce el programa Enfoques, año 2011. Darío Dorch inició en el año 2005 el ciclo Entre Todos, también un programa semanal de interés general con distintos columnistas que se emitió hasta el año 2012. Hola, muy buenas noches. Otra entrega de Entre Todos, otro jueves aquí presente en Canal 3 para compartir con ustedes muchísimas cosas que tienen que ver con el quehacer de nuestras localidades del Departamento General San Martín. Hoy un programa especial dedicada a aquellas personitas que nos han traído al mundo y nos han dado lo mejor de sí para cada uno de nosotros. Destinado al público joven, hubo varias propuestas. La primera de las cuales comenzó en el año 2002 con Cromosoma. Bienvenidos a Cromosoma. Este programa cuenta con una estructura de 30 minutos divididas en tres bloques. En ellos, usted podrá observar las actividades que se realizan en Puerto Rico y zonas de influencia. Estas actividades serán enfocadas y priorizadas según el minucioso trabajo de nuestro equipo técnico. A la derecha de la composición visual que ofrecemos a continuación, se detalla en letra imprenta quienes trabajan en Cromosoma. Damas y caballeros, súmense a esta nueva propuesta. Por Canal 3. Hola y bienvenidos a este magazine de información general al que denominamos Cromosoma. A cargo de Fernando Alvarenga, Nicolás Nazaruca y Víctor Pucheta, este programa se emitió hasta el año 2003. En el año 2006 se retomó un proyecto para el sector juvenil con Rico en Contacto, conducido por Fabián Corach y Mariano Pujol. Llegó uno de los programas más especiales del año, ya que ricoencontacto.com.ar festejó su primer aniversario. Bueno, gente, seguimos con más Rico en Contacto TV. Jóvenes por los ceros, un beso muy grande. Al año siguiente, el programa continuó con la conducción de Mariano Pujol a través de Banana Mix.
Damas y caballeros, nos venimos a la Feria Internacional del Turismo. Matías, ¿cómo estás para Misiones? Hola, maestro. ¿Todo bien? Micrófono raro, ¿eh? Bueno, y siempre lo vemos cuando está en Misiones, porque somos de Misiones. Y jugamos también virtualmente, aprender a pagar hasta que quemamos el poquito. Tenemos un par de quemados, queremos preguntarle si usted reconoce algo de esto. En el año 2011, con la producción de Javier Friedrich y la conducción de Samantha Almirón, la alternativa para los jóvenes fue el programa Freak. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa más de Freak. Hoy queremos contarte que estamos contentos por dos motivos. Uno, porque sabemos que vos estás ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Y otro, porque ya llegaron las tan ansiadas vacaciones. ¿Cómo están? Otra propuesta, y dirigida al público infantil, se estrenó a fines del año 2010 para el verano 2011. Se trató de Verano Feliz, iniciativa de Gladys Corach. Ver o caminar, hay obstáculos que pueden fastidiar. Coches mal aparcados, sonidos estridentes. También para el público infantil, en el año 2013, comienza el envío denominado La Alfombra Mágica, conducido por Mariana Arato. Y en 2010 comienza el espacio televisivo de la Escuela Taller Provincial de Títeres a través del programa Divertítores. Chicos, a Divertíteres. Un proyecto que fue creciendo con el tiempo, explotando el talento y la trayectoria de la institución educativa artística de la localidad. Hola Marina, hola Hernán, hola chicos, ¿cómo están? ¡Bien! El envío, que arrancó con una coproducción con el canal, fue posteriormente declarado de interés provincial por la Cámara de Representantes. Con la conducción de Juan Francisco Recalde, en el año 2011, se suma la propuesta Centro Televisión. Muy buenas noches, señoras y señores, de allá, bienvenidos a todos a Centro Televisión. Con la difusión de las actividades de Capiobí y zonas aledañas. De la misma productora, junto a la Cooperativa de Agua Potable de Capiobí, también se emite un micro semanal informativo sobre la entidad. Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores, estamos en El Equilibrista, bienvenidos. Una vez más, hoy comenzamos la semana, después de haber pasado el fin de semana de mucho movimiento, de mucha energía. Recalde suma en 2014 El Equilibrista, un ciclo semanal de entrevistas en vivo en los estudios del canal. Muy buenas noches. Nos reencontramos una vez más en esto que denominamos la charla de café. También como ciclo de entrevistas, rescatando distintas historias de vida y protagonistas, por varios años se emitió Charlas de Café, conducido por Juan Manuel Palavecino. Como ciclo de entrevistas y con énfasis en el ámbito legislativo, el canal contó con el programa Debate, conducido por el profesor y concejal en ese momento, Ernie Fogel. Otro miércoles para debatir un poco sobre temas legislativos, ahora ya más distendidos, por supuesto, porque las elecciones del 22 de octubre dejaron su paso positivo, sus nuevas caras, para que a fin de año, por lo menos aquí en Puerto Rico, que merced a que tenemos carta orgánica desde el año 2010, tuvimos que renovar parcialmente 3 concejales. Protagonistas, conducido por Carolina Sánchez, fue otro de los envíos emitido en el año 2013, rescatando la historia de protagonistas de nuestra región. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a una nueva edición de Protagonistas Hoy, en un programa muy especial porque se lo dedicamos a la quinta Expo Región de las Flores que se llevó a cabo en el municipio de Aruapé. Con la producción del canal, en el año 2015, comienza Razones para Estar, junto a Liliana Borges, quien actualmente continúa conduciendo el programa que aborda distintos temas de la comunidad. Jamás
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos, bienvenidos. Estamos nuevamente en la pantalla de Canal 3. Esto es Razones para Estar. Buenas noches, Lili. Buenas noches, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy. Bueno, sí, estoy un poquito más alta, pero después vamos a ver los motivos. Además, el canal tuvo varias propuestas que se sumaron con la conducción del personal del canal. Así, Verano del 3 fue un programa que se emitió los días sábados durante el año 2010. Los sábados por la mañana, Pablo Freud tuvo a su cargo el envío entre semana. Nuestro programa hasta las 12:30 del mediodía, como siempre, como todos los sábados, aquí en Canal 13, por supuesto, usted participando activamente a través de los mensajes de textos. Vamos a ver si cumplimos con algunos mensajes, con algunos pedidos que nos hicieron a lo largo de estos últimos programas. Más acá en el tiempo, también los sábados por la mañana, el protagonismo fue de Actualidad del 3, magazine a cargo de Carolina Sánchez. Por la noche, tuvo su espacio La Ventana, junto a Claudio Martens, programa de interés general. La Ventana. La Ventana. Y en 2018, otra propuesta con formato radial se incorpora al canal, a través de Más Tarde, conducido por Claudio Martens, un magazine de interés general vespertino. 18 horas, un minuto en la República Argentina. ¿Cómo están con esta tarde que así se ve en uno de los accesos a la ciudad de Puerto Rico en estos precisos momentos? Nosotros iniciamos aquí esta edición de Más Tarde a través de la pantalla de Canal 3, como así también a través de la red social Facebook en el perfil del programa. Aquellos que quieran sumarse, como siempre, bienvenidos a esta propuesta que tenemos para compartir con junto a ustedes, a lo largo de 60 minutos y todos los martes y jueves estamos en vivo para compartir informaciones, para distendernos un rato también, más aquellos mensajes que oyentes y televidentes están haciéndonos llegar a través de el WhatsApp que tenemos y que allí a propósito ya lo ponemos al aire para facilitar precisamente esa vía, ¿no? El rubro inmobiliario también ofreció a lo largo de estos años sus propuestas, iniciándose con Total Inmobiliario en el año 2008 y luego con Alto Paraná Inmuebles TV 2015. Y el año pasado, Total Inmobiliario. En el ámbito de la salud, en el año 2002, se inicia SOS Salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Buenas noches a todos ustedes. Hoy estamos nuevamente aquí en SOS Salud para hablar de trauma acústico. Programa semanal de media hora, conducido por Daniela Henfeld y que tuvo su espacio hasta el año 2011. Con Norma Traid en la conducción y Daniel Monjes en la producción, durante el año 2005 se emitió el magazine semanal Ser Mujer. Muy buenas noches, bienvenidos a Ser Mujer, esta nueva propuesta de Canal 3 que a partir de hoy vamos a poder compartir todos los miércoles a las 21 horas. Ser Mujer es una propuesta nueva que tiene la idea de hacerles llegar a todas ustedes, y por qué no a ustedes también, a los hombres, la estética, la moda, la gimnasia, todo lo que hacemos las mujeres para sentirnos muy, pero muy bien. Otra propuesta que se inicia un año antes, en 2004 y hasta 2006, fue el ciclo Es Tiempo de Pesca, con la conducción de Pilincho Sklepek y un nutrido grupo de producción y colaboradores para relevar el acontecer del deporte del silencio, que cuenta con muchos adeptos en nuestra región. Pescador del Paraná, lo que me espera esta noche con Lindo y los demás. Perdimos las gallinas, qué macana. Eso sí que va a estar bravo hoy, soportar algunos pesados. Y bueno, va a haber 90 minutos todavía. ¿Qué está haciendo? Disculpe. Lo que pasa es que pensé que estaba solo. ¿Cómo que estaba solo? Claro, disculpe que recién haya llegado. ¿Y qué hace usted descalzo? Ah, sí, uy. No sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó ya otra vez? Bueno, resulta que si usted no se enteró, no, anoche era San Juan. Sí, me enteré, sí. Y bueno, me invitaron a pasar a Brasita y me fui hasta Garumí. ¿Conoce Garumí? Garuapemí, sí. Sí. Conozco. Y bueno, y parece que la fe no estaba de mi lado y me zapequé toda la puerta. Es que, lógicamente, si usted no tiene fe, no tiene que ni probar de pasar las brasas. Bueno, eso es para gente de fe. ¿Usted pasó alguna vez? Pasé. ¿La brasa encendida?
o apagada. ¿Sabe qué? Lindo. Usted, cada vez que viene, sí, me deja loco. Otra propuesta similar se emitió en el año 2008, Pesca para Todos, con la conducción de Juan Ramón Riveros. En el año 2005 comenzó el micro de la parroquia San Alberto Magno, La Comunidad en Marcha, uno de los programas que continúa emitiéndose en la actualidad en el canal, que refleja semana a semana todo el acontecer de la parroquia. Querida comunidad, estamos nuevamente con este micro que quiere describir un poco lo que pasa en nuestra parroquia, en nuestra comunidad. La verdad que estoy contento y agradecido por tener este espacio que nos brinda el Canal 3 semana a semana para poder compartir así justamente la marcha de la comunidad. Ese mismo año y por 3 temporadas también se inicia Misiones Industrial, conducido por el ingeniero Roberto Tarnowski, con el fin de mostrar el desarrollo y novedades del sector de la industria. Bienvenidos a Misiones Industrial, con ustedes el señor Roberto Tarnowski. Una vez más a este programa, sean todos muy bienvenidos. Y como siempre vamos a estar tratando de explicarles algunos procesos industriales aquí de la región, de lo que está aconteciendo en nuestra zona. De la misma productora también se emitió Haga Ya, conducido por Renata Frank y dedicado a las artesanías y manualidades. Dentro de los magazines de interés general, en el año 2012 se emite Verte Bien, conducido por Sofía Estefan, con producción de Julio Stang. Hola, ¿cómo están? Nosotros más que contentos de presentarles el programa número 14. Octubre se viene con todo. En este mes les vamos a proponer unas notas más que interesantes. Sofía Estefan también estuvo al frente por varios años del programa Makeup, que se inició a editar en el año 2013 y que en los últimos años se dedicó al ámbito culinario. Ya tenemos preparado todo. Está el disco caliente, las papitas del aire al rescoldo están quedando cada vez más tierna, una delicia. En cuanto a gastronomía, Sabor a Encuentro fue el envío conducido por Mariano Benítez Cruz, con producción de Sergio Rambo, que con el pretexto de la comida se encargaba de repasar la historia de distintos protagonistas. Es un beril de piedra que se denomina, los capitanes, los vaqueanos decían así, y es como una estructura hecha por el hombre, como una muralla está ahí bajo el agua, y según la postura del río eso está con mucho peligro para la navegación. Voy a poner la carnecita. Ah, qué bueno, qué bueno. Sergio, acá cerca del donde está el ajo. En 2006, con producción de Fernando Monjes y conducido por Roberto Monjes y Mario Cabral, se pone al aire El Asadito. Buenos días, estamos en otra edición del Asadito. Estamos buscando a nuestros invitados de hoy. Estamos en una edición nueva del Asadito. Envío que retomara años después con la conducción de Cristian Oliveira, espacio dedicado a entrevistas a distintas personalidades. Maradona y yo estuvimos con la Sole. En su recital pasamos de 10, por supuesto. Me imagino. En el ámbito productivo, en el año 2006 se emite el programa De la Chacra a la Ciudad, pensado para brindar información a todo el sector productivo de la región. También se incorpora el envío Síntesis Yerbatera, programa del INIM con novedades del sector en el año 2009. Bienvenidos a un nuevo programa de Tecnología en Acción, el programa del INTA para la comunidad. Le damos la bienvenida a las localidades que nos miran semana tras semana. Más cerca en el tiempo y a través de un acuerdo de colaboración con el INTA, desde el año 2017 se emite Tecnología en Acción, que continúa hasta la actualidad. Otra de las emisiones incorporadas en el año 2018, involucrando la parte productiva, como así también musical con entrevistas, es el programa Recorriendo las Colonias, con la conducción de Mario Machado. Familias del Alto Paraná, bienvenidos a Recorriendo las Colonias. Hoy en Colonia Luján, en municipio de Garuapé, intentando de hablar con la gente de la colectividad japonesa. Otra temática que se vio reflejada en el canal tiene que ver con el turismo. Entre otros, en el año 2007 se emite el programa Destino Región de las Flores, conducido por Beatriz Luckman y producido por Sergio Rambo. Acompáñenos durante los próximos 30 minutos. Lo invitamos a un recorrido por la región de las Flores, un lugar único
e inconfundible. Lugares, cultura, turismo y la idiosincrasia de su gente. Región de las Flores. Un lugar único e inconfundible. Destino Región de las Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos compartiendo un nuevo encuentro, un destino diferente en este caso. Estamos en el municipio de Garuapé, conociendo la Gruta 3 de Mayo, conocida popularmente como Gruta India. En el año 2008, el canal produce el envío postales, también reflejando el potencial turístico de nuestra región. Además, visitamos el nuevo emprendimiento de elaboración de cerveza artesanal, Bonhafen, y aprendimos sobre la elaboración de cerveza. La cooperativa de turismo Los Lapachos tuvo a su cargo la iniciativa del envío Turismo Cooperativo, que se emitió durante el año 2011. Otra alternativa desde otro punto de vista para reflejar no solo los atractivos, sino distintos temas, fue el programa Perspectiva, producido por Julio Stang, emitido durante varios años a partir de 2013. Son numerosas las propuestas del ámbito cooperativo, siguiendo el espíritu de nuestro canal nacido de la cooperativa Lucifuerza. Cooperando tuvo varios ciclos dedicados al sector, reflejando las actividades de las entidades de la economía social. Juntos seremos invencibles, unidos nada es imposible. Así también, el Instituto San Alberto Magno reflejó las actividades de su cooperativa escolar con Llamados a Cooperar, año 2011. Hola, gracias. Estoy muy contenta ya que la cooperativa escolar empezó con todas las actividades previstas para este año. Además, desde el canal se produjeron varios micros para promocionar el trabajo desarrollado con el Instituto San Juan Pablo II, con el ajedrez cooperativo. El programa de ajedrez cooperativo se concreta desde hace varios años en un trabajo conjunto entre el Instituto San Juan Pablo II y la cooperativa Lucifuerza, con el objetivo de que alumnos capacitadores enseñen a jugar al ajedrez a chicos de escuelas alejadas del área urbana de todo el departamento Libertador General San Martín. La Fundación Padre José Marx también emitió un micro destinado a difundir las actividades de la Fundación y sus instituciones. Les doy la bienvenida a esta nueva etapa de los micros de la Fundación. Quien les habla, Padre Juan Leszek Wilman, misionero del Verbo Divino, actualmente presido la Fundación Padre José Marx. Y el archivo histórico del canal, junto a la difusión de distintas actividades y espectáculos, tiene su espacio semanal a través de los especiales del 3. La fiesta provincial del almidón nació en la década del 70, a causa de la importancia de la industria en nuestra región y con el objetivo de celebrar el trabajo realizado anualmente por los productores con uno de los productos típicos elaborados en Puerto Rico y el departamento. Desde fines de la década del 80 se convirtió en fiesta provincial, congregando a la familia almidonera en esta celebración que contaba con exposiciones, espectáculos musicales y, como en este resumen que compartimos, la tradicional elección de reinas. El quehacer de la gestión municipal de Puerto Rico continúa hasta la actualidad con el programa Puerto Rico en Hechos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Puerto Rico en Hechos, programa de la Municipalidad de Puerto Rico, en donde nos encontramos como todos los jueves, viernes también en la pantalla de Canal 3 para contarles algunas novedades. En 2010 se inicia el ciclo Oberá en Cortos, que continuó el año pasado sumándose propuestas como Cine Regional y Mitá y Mitá, a través de un acuerdo con el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones para la promoción de las producciones regionales. De la misma forma, diferentes envíos de UNAM Transmedia son puestos al aire para la difusión de trabajos audiovisuales de la región. En ese sentido, en el año 2010 comienza el ciclo semanario regional, junto a los canales del Dorado, Monte Carlo, Oberá y Aristóbulo del Valle, que continúa en el año 2015, incluso emitiéndose en Canal 12. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Puerto Rico, cabecera del Departamento Libertador General San Martín. Estamos aquí para iniciar una nueva emisión de nuestro resumen semanal de noticias. A partir de allí, nace el ciclo semanal de resumen informativo del canal, que continúa emitiéndose junto a los resúmenes semanales de los canales 4 del Dorado y 5 de Monte Carlo, potenciando el trabajo conjunto de los canales cooperativos. Esperando, estuvimos recibiendo donaciones, vinieron muchos chicos, Papá Noel repartió un montón de caramelos, golosinas que donó la gente de Arcor, le agradecemos muchísimo. Debajo de toda esta cruzada, durante la cruzada abajo aparecían los agradecimientos de la gente que donó premios, que donó golosinas. Y ya estamos llegando al cierre, si nos permiten vamos a enfocar. La camioneta ya está llena de mercadería saliendo, Caritas se está llevando la mercadería donada, hay más para cargar todavía. ¿Sabías que los bomberos voluntarios son parte de un sistema nacional? Las asociaciones de bomberos voluntarios constituyen uno de los pilares fundamentales de ese sistema. Vamos, bien. Okay. Un, dos, tres. Bien, aquí va. Señor Diablo, ¿cuál es su programa preferido? A mí, Automaría me encanta. Ah, ¿le gustan las carreras? No, me encanta la parte de los accidentes. A lo largo de 20 años, fueron innumerables las propuestas que tuvieron y tienen su espacio en el canal. Sintetizamos la mayoría en este resumen para dimensionar el fin social de nuestro medio a través de las distintas temáticas abarcadas. Muchísimos protagonistas, colaboradores y productores que han sido parte de nuestra historia. A quienes ya no están, a quienes continúan con nosotros y a nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos y crecer con nosotros en estos primeros 20 años del Canal 3. Amén.